El Museo Palacio Arzobispal es una joya arquitectónica del centro de Lima. Alberga piezas de arte religioso que van del siglo XVI al XIX y en sus salas también se muestra suntuoso mobiliario y objetos de época. Fue la residencia del Arzobispado de Lima y sede administrativa de la Arquidiócesis de Lima. En él se encontraban las oficinas administrativas del Arzobispado y desde hace unos años abrió sus puertas como museo. Se encuentra ubicado en la Plaza Mayor, en la esquina de los jirones Junín y Caravalla, junto a la Iglesia del Sagrario y la hermosa catedral. ¿Quieren conocer este museo? No saben lo maravilloso que es y las piezas que se pueden ver. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El Palacio Arzobispal, que hoy es museo, ya tiene 11 años de museo, guarda muchas piezas de importancia, no solo como objeto en sí, como objeto patrimonial, sino porque tiene un gran sentido en el proceso de evangelización. El estilo neocolonial, digamos, es una remembranza, digamos, del colonial, pero hay algunas diferencias bastante marcadas. Los edificios de la colonia fueron construidos con adobe y con quincha. Entonces, ahí trabajaron, digamos, los alarifes con estos tipos de materiales. La importancia del museo radica en que nos muestra cuál fue el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú, entendiendo que el Virreinato del Perú comprendía gran parte de lo que hoy es Sudamérica. Actualmente estamos haciendo labores de conservación preventiva. ¿No? Estamos tomando las acciones orientadas para detener los posibles deterioros que se presenten, ¿no?, por temas medioambientales, humedad, polvo, smog y uno que otro insecto. Es bueno que conozcan cómo antiguamente eran los palacios y las casonas de Lima en el tiempo de la colonia y en el tiempo del virreinato, para que puedan apreciar todo su valor cultural, ¿no?, todo su valor museográfico, todas esas obras de arte, de cuánto tiempo que son y cómo se están conservando, ¿no? El actual Palacio Arzobispal data del año 1924 y fue erigido durante el mandato del presidente Augusto Leguía. ¡Buenas! ¿Qué tal? La historia del Palacio Arzobispal se puede resumir en pocas palabras. Fue la sede del arzobispo de Lima y cuando se crea el arzobispado en 1541 como sede diocesana primero y 5 años después como sede arzobispal, es que se empieza a construir ya una arquitectura firme, es decir, un palacio como necesita el arzobispo de la ciudad. Pero antes de ello, según estudios del arquitecto Emilio Jalterré, concluye que existía un adoratorio prehispánico, lo cual no se ha comprobado. Cuando en el año 2004 se hicieron unos trabajos de arqueología, de exploración en el suelo de la Catedral de Lima, a un poco más de un metro se encontró un piso inca. Justo en este espacio, en esta zona, en 1535, Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima y a la vez designa estos terrenos para que sean la sede, digamos, del arzobispo. Aquí se encuentra, digamos, o se construye un edificio de la colonia que fue hasta el siglo pasado, digamos, la sede, digamos, de la residencia del arzobispo de Lima. Este edificio fue construido un diseño que lo trabajaron dos arquitectos muy importantes de esa época. Uno es Claude Antoine Saut y el otro es el arquitecto polaco Ricardo Lajaxa Malakowski.
Malakowski, digamos, tenía la experiencia de haber diseñado Palacio de Gobierno. A diferencia de Palacio de Gobierno, diseña aquí un edificio neocolonial. O sea, la mano de Claude Saoud se ve mucho, digamos, en la portada, en los balcones, en la distribución, en el espacio, digamos, de una remembranza del típico zaguán de la colonia, en la escalera, se puede ver, digamos, la mano de Claude Saoud. Claude Saoud es un arquitecto muy poco conocido. Muchas personas piensan que este es un edificio de la colonia, pero no lo es. Es un edificio neocolonial. Su fachada es totalmente de piedra y en ella vemos elementos como el almohadillado, la concha venera y hermosos balcones tallados en madera de cedro nicaragüense. También podemos ver una escultura en granito de Santo Toribio de Mogrovejo, quien es el patrón del arzobispado, y dos astas, una para la bandera del Perú y la otra para la del Vaticano. El Museo del Palacio Arzobispal se crea el 13 de enero del 2010. Fue una iniciativa de, en aquel entonces, del Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, y de Monseñor Raúl Chao. Estuvo presente en esa inauguración el entonces presidente de la República, el doctor Alan García Pérez. El Museo del Palacio Arzobispal de Lima tiene 19 salas repartidas en dos niveles. Estas salas, digamos, las que más destacan son la Sala del Trono, el espacio en el cual estamos, y la capilla del Palacio Arzobispal, un espacio muy bien diseñado por una arquitectura neocolonial. Aquí podemos encontrar una magnífica colección de piezas entre pinturas, esculturas y ornamentos con motivos religiosos. Muchos de ellos pertenecieron a templos ya desaparecidos de la ciudad y son piezas de valor incalculable. Además, sus salones, oficinas y su capilla principal netamente barroca hacen de este palacio uno de los más bellos de la ciudad. Las pinturas de esta sala reflejan la coronación de la Virgen María, ¿no?, en su asunción al cielo. Estas pertenecen al monasterio de Trinitarias, que queda en Barrios Altos, y fueron traídos aquí para ser restaurados y prestados al museo. Estas pinturas reflejan el último ciclo en la vida de la Virgen María, que es la asunción al cielo y la coronación, es la última etapa. En esta sala encontramos a la Virgen de la Dormición o Virgen del Tránsito. Esta imagen posee una muy curiosa particularidad. Si la miramos de un lado, veremos a la Virgen con sus ojitos abiertos. Y si la miramos del otro, sus ojos ya están cerrados. Por eso a este espacio se le denomina la Sala de la Dormición de María. Al igual que las pinturas de esta sala, la escultura es anónima, es una talla de madera que tiene, que es una talla de vestir, ¿no? Representa la muerte de la Virgen y el tránsito hacia el cielo. Se le suele llamar del tránsito porque al ser la madre de Cristo, ¿no? No muere como el común de los mortales, sino que está dormida y luego va a subir al cielo. No, esta talla estuvo en la Casa de Ejercicios de Santa Rosa de Lima, que también es propiedad del Arzobispado de Lima. Fue traída primero a la catedral y luego, cuando se crea el museo, la traen a esta sala. Entonces, la escultura y las pinturas están relacionadas y es por eso que vemos estas pinturas de la coronación y la dormición de la Virgen. Thank you.
¿Qué hace la imagen de este niño en una actitud, digamos, traviesa en medio del palacio arzobispal? El Mannequin Pipi o Mannequin Peace da del año de 1619 en el centro histórico de Bruselas, muy cerca al Atomium y al Grand Palais. Esta escultura fue robada en el siglo XVII y lo que se exhibe en la actual Plaza de Bruselas es una réplica. Durante mucho tiempo los gobernantes y los presidentes le han ido colocando piezas decorativas. Nosotros en el Museo del Palacio Arzobispal tenemos una réplica de una pieza similar al Mannequin Pipi, ¿no? Que es un niño que está miccionando el cubículo de una pileta y pisando a un pescado que de su boquilla también está botando agua. Fue traída de la casona Rospigliosi en La Punta. La familia Rospigliosi, allá en La Punta, en el siglo XIX, tenía su casona. Son descendientes del cardenal Filippo Rospigliosi en el siglo XVII. El cardenal Filippo Rospigliosi fue un cardenal italiano y fue mucho tiempo nuncio apostólico en Bruselas. Otro de los espacios que resaltan es la Sala de las Tablas, donde encontramos paneles de madera policromada del siglo XVII, que pertenecieron a la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que quedó recortada al abrirse la Avenida Bancay. Entonces, estas tablas de la Concepción narran los momentos principales de la vida de la Virgen, ¿no? Desde su concepción, sin mácula también, cuando Joaquín y Ana se encuentran en la Puerta Dorada de Jerusalén, se concibe a la Virgen María, hasta su ascensión. Son siete tablas, ¿no? Pasaron aquí y luego se procedió a su restauración, ¿no? Estas tablas conformaban un retablo, el retablo mayor de la iglesia del convento de la Concepción, a pocas cuadras en la avenida Bancay. Este fue el retablo principal. Pero después del terremoto de 1746, ese retablo sufrió graves, digamos, heridas, ¿no? Entonces tuvo que reemplazarse por otro. Pero esas tablas decoraron los muros de la iglesia. Aproximadamente en los 70 pasaron a la catedral. En el año 2000 fue restaurado y se colocaron las tablas en una de las naves de la Catedral de Lima. Entre el año 2009 y 2010 se trasladaron al Palacio Arzobispal para el montaje del nuevo museo que se iba a establecer aquí. Aquí también encontramos una pintura en doble faz de autor anónimo que representa la traición. Bien, el cuadro de la traición, llamado Cristo que es ajusticiado, Cristo ajusticiado, este cuadro es del siglo XVIII de la escuela limeña, autor anónimo. Este cuadro viene de la sacristía de la catedral, ahora Museo de la Catedral. En el año 2009 entró a restauración a los talleres de aquí del Palacio Arzobispal, ¿no? Y el maestro restaurador estaba explicando que a la espalda de la pintura también tenía pintura, sobre todo el mismo Cristo, de espaldas, ¿no? Ajusticiado con sus cadenas, ¿no? Y amordazado, ¿no? Castigado con cañas, ¿no? Y con azotes. Antes estuvo ubicado en la sacristía de la Catedral de Lima, ahora Museo de la Catedral, y después para parte decorativa con la exhibición, con la inauguración de este Palacio Arzobispal, fue traído para aquí. Santo Toribio de Mogrovejo fue nombrado segundo arzobispo de Lima el año 1579 por el Papa Gregorio XIII.
Esta sala lleva su nombre y aquí se muestran cuadros de su vida y también objetos litúrgicos, como un cáliz de 1921. Cuando Santo Toribio llega al Virreinato del Perú, se da cuenta de cómo eran maltratados los indígenas y que el proceso de evangelización no era adecuado para ellos. Entonces, él va a intentar conocer más de cómo vivían los indígenas y va a plantear nuevas estrategias de evangelización. Va a fundar el primer seminario para sacerdotes en el cual se va a aceptar a mestizos, ¿no? Y bueno, esto le trajo muchos conflictos entre los entre otros obispos que vivían en la ciudad de Lima y de otras regiones del virreinato. Entonces, él es considerado un defensor de los indígenas y va a lograr la unión de la iglesia, un trabajo más amplio, más arduo que el que realizaron otros obispos. En la sala encontramos el dedo de Santo Toribio de Mogrovejo, parte del cráneo de San Francisco Solano y restos de los huesos de Santa Rosa de Lima. En la capilla arzobispal encontramos este hermoso altar del siglo XVII de estilo barroco, íntegramente tallado y cubierto en pan de oro. Está dedicado a la Virgen del Carmen. Y aquí también se conserva el cráneo de Santo Toribio de Mogrovejo. La capilla arzobispal fue construida junto con el edificio, ¿no? Fue entregada en 1924. Esta capilla no está consagrada. Los primeros años de inauguración parece que habían bastantes matrimonios, pero en números pequeños, porque tiene un aforo de 100 personas, algo más. Este altar fue traído del convento de las Clarisas de Santa Clara en los Barrios Altos, luego de nuevamente una modernización malentendida que trató de alinear el jirón Ancash y se tuvo que demoler gran parte, casi toda la iglesia y gran parte del convento de Santa Clara. Y se tuvo que demoler el claustro donde estaba la capilla del Santo Cristo de Burgos, desde donde viene este retablo. Interesante, ¿no? No se vayan, que regreso y les cuento la historia de esta magnífica pintura. Las obras más valiosas del museo es este óleo del siglo XVIII titulado La coronación de la Virgen rodeada por los santos jesuitas, del pintor Cristóbal Lozano, quien a través de sus obras nos muestra la influencia de la escuela barroca limeña y de la iconografía francesa de la época. Sin duda es uno de los grandes pintores peruanos. Es un tratado de retratos, ¿no? En el cual Cristóbal Lozano hace alarde de su virtuosismo y representa la coronación de la Virgen luego de haber ascendido al cielo en cuerpo y alma y es recibida y coronada por la Santísima Trinidad, en este caso Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tiene gran importancia para los católicos y en este caso en especial para la Compañía de Jesús porque se constituye como protectora de ellos, porque está al lado también de los fundadores de la Compañía, San Ignacio y sus compañeros, y en el otro lado
me parece que están San Juan Bergman, Nicolás, San Estanislao de Kostka y de repente San Luis Gonzaga. Tenemos un conde de Superunda, tenemos el virrey Armendáriz, tenemos una Inmaculada con el Padre Eterno, tenemos también un arzobispo, ¿no? Pedro Antonio Barrueta, que es un lujo tener estas obras del maestro limeño, ¿no? Que, a quien no se le ha dado el lugar que le corresponde en la historia del arte peruano en general, ¿no? Cristóbal Lozano fue nombrado en el diario Mercurio Peruano, que circulaba aquel entonces, como el más grande pintor de la ciudad. También podemos ver los retratos de los obispos de Lima, también muebles, cuadros y diversos objetos de decoración de distintas épocas, que datan desde la fundación de Lima. En estas salas tenemos una variedad de inmobiliario desde el siglo XVI, siglo XVIII y siglo XIX, todo de diferentes épocas, ¿no? Del tiempo de la colonia, ¿no? Tenemos del virreinato más que todo y de la época republicana. Estos ambientes hoy en día se utilizan para importantes actos protocolares. En los últimos tiempos fue visitado, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta en 1989. En 1986 vino el Cardenal Ratzinger, quien es el Papa emérito, el Papa Benedicto. Visitó también el Cardenal Bergoglio en el 2006 con motivo del 400 aniversario de la muerte de Santo Toribio. Y luego lo volví a visitar el año 2018 ya como el Papa Francisco. Un mueble de transición es lo que le dicen a un mobiliario en el cual durante muchísimo tiempo ha estado como una pieza decorativa en una sala. Puede ser una consola del siglo XVI con sus cajones que va en un pasadizo o en una antesala. Puede ser utilizada como una mesa de noche también, ¿no? El museo posee un taller de conservación conformado por profesionales de gran prestigio, quienes a lo largo de los años han recuperado piezas de arte religioso de gran importancia para el país. Estamos haciendo trabajos de conservación preventiva, ¿no? Tomando control de temperatura, humedad, observando de que no hayan espacios donde se acumule polvo, ¿no? Y también viendo de que los insectos no estén ahí alrededor, posiblemente atacando el material. De esa manera podemos nosotros tomar las acciones orientadas para detener ese tipo de problemas. Ante todo, mucha observación. Observación permanente en las obras. Ya se saben que los insectos y los problemas medioambientales afectan el patrimonio. Y la observación es la herramienta más útil que tenemos para poder detener el posible deterioro. Dentro de los planes inmediatos, debido obviamente a la pandemia, queremos acercar al museo a la población que lamentablemente no puede salir de sus casas. Ya hemos, digamos, levantado en tres dimensiones todo el museo del Palacio Arzobispal,
y actualmente estamos trabajando en un guión para que las personas puedan entrar muy fácilmente desde sus casas. En cuanto a lo físico, estamos trabajando, digamos, para ampliar, digamos, el área de uso del tercer piso. Necesitamos áreas de soporte para este museo en temas que tienen que ver con fotografía de piezas, almacenaje de alguna de esas piezas, registros, catalogación, ¿no? Tenemos pendiente también abrir una tienda, digamos, con una buena librería y una cafetería, digamos, aquí en el Museo del Palacio Arzobispal. Antes de la pandemia, el perfil obviamente eran turistas extranjeros, turistas nacionales también, personas que venían a visitar Lima y que obviamente venían a visitar su plaza, Palacio de Gobierno y obviamente la Catedral y el Museo del Palacio Arzobispal. Ese escenario cambió a partir de marzo del 2020. Nosotros, cuando hemos abierto en diciembre del año pasado, nuestro perfil de visitas son mayormente familias que vienen a visitar la Plaza Mayor de Lima y visitan el Museo del Palacio Arzobispal. Son parejas jóvenes, algunos estudiantes, pero mayormente vienen en familias. Al ser Lima la capital del virreinato, esta institución eclesiástica fue la más extensa de Latinoamérica. Por ello, el Palacio Arzobispal es un lugar lleno de historia, no solo por sus importantes obras de arte, sino también porque a través de ellas podemos ver la labor evangelizadora que se realizó en el país. ¿Qué esperas? Ven y deleítate con la belleza de este museo, en pleno centro de Lima, cerca de todos y de todas. Thank you.